con los... Oye, pero espérate. Los píxeles. Ya está, los píxeles. Que... Ya, acá está, ya está. Sí, sí, ¿qué? Hay uno, espérate. Ah, no, no, no es el micro. Bueno, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Tech y ahora viene la secuencia dorada por la gente. ¿Dorada? Adorada. ¡Te cuento! Así es. Vamos a ver. John's Phone. ¿Tú te imaginas qué cosa es lo más básico que puede hacer un teléfono? Recibir y hacer llamadas. Ya, eso es todo lo que tiene. Y además vamos a ver una camarita tan chiquitita, chiquitita, que es miniatura, pero tiene su cosita. Nada, tiene lentes intercambiables, tiene cosas chéveres. Así que vamos a hacer los te cuento de esta semana. Son productos muy interesantes y un poco curiosos. Ahí se va. Los teléfonos celulares son cada vez más completos, al punto de considerárseles mini computadoras. Sin embargo, aún hay algunos nostálgicos que extrañan los días en que los teléfonos solo servían para hacer y recibir llamadas. Para ellos, llega el John's Phone, un celular que solo sirve para eso. Este teléfono retro incluye algunos aditamentos de lo más peculiares. Una agenda de papel y un lapicero para apuntar los números de tus amigos. Una sección para mensajes de texto. Y hasta una parte de juegos que hará temblar al mismo Tetris. Su pequeña pantalla solo muestra los números de las llamadas entrantes y cuenta con una batería de hasta 3 semanas de duración. John's Phone ya está a la venta y a pesar de no tener ninguna característica especial, su precio bordea los 80 euros. No es broma, hay gente que paga eso por este celular. Cada loco con su tema. Dicen que cuando se trata de tecnología, mientras más pequeño, mejor. Y al parecer una compañía japonesa se lo tomó muy en serio y acaba de presentar la Chobi Cam One. Una cámara digital tan, pero tan pequeña que la podrás llevar en tu bolsillo como si nada. La camarita en cuestión pesa solo 12 gramos. Toma fotos, graba video y audio. Y tiene capacidad de hasta 32 GB de memoria. Todo eso en la palma de tu mano. Además, cuenta con lentes intercambiables imantados para darle efectos espectaculares a tus fotos. Y aunque la Chobi Cam One por el momento solo está disponible en Japón, no cabe duda que es uno de los gadgets más deseados del momento. A mí me parece interesante esta propuesta. ¿Por qué? Porque ya los smartphones como que habían avanzado. Hay mucha gente que se complica, sobre todo la gente mayor. Exacto. Hay gente que dice, pero yo solo quiero un teléfono para llamar y para que me llame. Y no hay. Y no hay. No existe en el mercado un teléfono que solamente ya. Así que es una opción, yo creo que válida. Y la camarita es un éxito. Es un éxito, ¿por qué? Porque, pues, casi me caigo. Porque tienes un montón de lentes intercambiables y a pesar de ser chiquitita, eso no cambia la calidad de la foto. Claro que sí, portátil, todo chévere. Así que bueno, esos eran los te cuentos. Así es, espero que lo hayan disfrutado. Pero tú sabías que ahora todos los productos de Telefónica se llaman Movistar. Así es el mismo nombre para todos los productos de siempre. Por ejemplo, la telefonía fija se llama ahora Telefonía Fija Movistar. Speedy es ahora Movistar Speedy. Y la tele se llama Movistar TV. No, Cable Mágico se llama Movistar. Claro, TV. Por eso digo, la tele está dentro de Cable Mágico. Exacto. TV. Exacto, Movistar TV. Bueno, ahora todo es mucho más simple porque todo se llama Movistar. Y si quieres más información, quieres saber todos los productos, es la cartera de cosas que ahora tiene Movistar, puedes entrar a movistar.com.pe. .pe. Bueno, vamos a ver con una nota muy interesante y divertida. Tú sabes que ahora, gracias al internet, que forma parte de nuestra vida, las redes sociales, los mails y todo eso, se ha desarrollado una serie de protocolos y etiquetas. Exacto, pero no se llaman etiquetas, se llama netiqueta. Es la mezcla de etiqueta con internet. Así que, ¿cómo comportarse a través de un chat, de una red social o de un mail? Vamos a verlo aquí en Tech. Todavía. Desde hace varios años, todos nos pasamos buena parte de nuestro tiempo interactuando con otras personas a través de una computadora. Por lo que se ha hecho necesaria la creación de ciertos códigos universales y reglas de conducta para facilitar una comunicación fluida, amable y sin malentendidos dentro del ciberespacio. A este conjunto de reglas se les ha denominado netiqueta, una obvia combinación de las palabras internet y etiqueta, y un término que últimamente se ha puesto muy de moda. Sin embargo, aún son muchos los que desconocen hasta las más básicas normas de comportamiento en el uso de chats, redes, foros, blogs y correos electrónicos. Por lo que hoy vamos a repasar algunos puntos esenciales de netiqueta social. Una de las reglas más elementales, pero al mismo tiempo más ignoradas, es la de las mayúsculas.
Recuerda siempre que si escribes con estas en un medio electrónico, además de dificultar la lectura, estás gritando y a nadie le gustan los escandalosos. Además, así tengas que invertir unos segundos más de tiempo, nunca dejes de saludar y despedirte de alguien cuando chatees con él o ella, tal y como harías en una conversación en el mundo real. Así le estás demostrando consideración a tu interlocutor y que no eres un cavernícola. Otro punto importante. En Internet es muchas veces necesario el uso de emoticones para aclarar o reforzar la intención con la que estamos diciendo algo. Cuando nos comunicamos oralmente, podemos darle a nuestra voz un tono determinado y también expresar mucho a través de los gestos y manos. Pero en el Messenger o en un simple comment del Facebook, es mediante los emoticones que evitamos las malas interpretaciones. Dejamos en claro nuestros estados de ánimo y si estamos bromeando o ironizando. Eso sí, tampoco abuses de los smileys o de las complicadas abreviaturas que no todos entienden. En cuanto a Facebook, es preferible que consultes a tus contactos antes de etiquetarlos en una foto, en especial si se trata de una imagen publicitaria. Si no, lo único que conseguirás es que la gente se desetiquete. Evita también hablar de temas privados en el muro. Recuerda que para eso existen los mensajes directos entre tu contacto y tú. Y nunca caigas en la odiosa costumbre de comenzar a hablar de otra cosa en una cadena de comentarios de una foto, ya que a las personas que añadieron previamente sus comments, de seguro no les interesa el rumbo que le estás dando a la conversación, pero igual recibirán todos tus comentarios y las posteriores respuestas. Cuando vayas a enviar un correo electrónico, siempre debes poner el asunto y hacerlo de forma clara y concisa. Toma en cuenta que cuando el receptor vea su bandeja de entrada, sobre todo si es que tiene muchos mensajes, los asuntos son la única manera en la que éste puede saber de qué trata cada email y determinar cuáles podrá descartar o leer luego. Y si la persona a la que le escribes no es de confianza o el tema es de cierta seriedad, un simple hola no sería lo más adecuado. También recuerda que si le respondes a alguien y estás cambiando de tema, debes cambiar también el asunto para no desorientar al receptor. Por otro lado, piénsalo dos veces antes de mandar correos electrónicos con archivos adjuntos demasiado pesados que pueden saturar la bandeja de tu receptor. Por regla general, los emails no deberían sobrepasar los 5 megas. Y no olvides que ahora tienes la posibilidad de compartir fotos como links que no pesan nada, en vez de enviarlas como attachments. Además, cuando reenvíes correos o mandes emails en cadena, considera siempre los datos privados de otras personas que estás exponiendo en la red. Y estas fueron algunas reglas básicas de netiqueta. Si quieres indagar más sobre el tema, en la misma red encontrarás páginas especializadas. Aunque, como en todos los ámbitos de la vida en sociedad, basta con que tengas sentido común y respeto por los demás cuando te conectes. Bueno, claro que sí, hay que ir corrigiendo algunas costumbres que tiene la gente. Por ejemplo, en Facebook te mandan un inbox y tu amigo que te quiere contar algo, te pone una foto, copia a 8000 personas que tú de repente ni conoces y de ahí te llegan las notificaciones de gente que tú dices, ¿qué? No puedes, tienes que mandar segmentado por grupos de gente en común. Exacto, pues yo no tengo por qué estar comentando. Y además, ¿sabes qué cosa me estresa? Todos mis amigos de Facebook, dejen de taguear en las fotos de las que venden carteras. Claro, vendo mi carro y te taguean una foto. ¿Yo qué tengo que ver? Si lo quiero comprar, te voy a avisar. O la típica de Navidad, Año Nuevo, San Valentín, que ponen un corazoncito y te taguean en una foto, ni siquiera sale. Exacto. No es así. Y también la gente que escribe todo en mayúsculas. Eso significa gritar. No se grita en Facebook. Y por último, acuérdese que Facebook tiene muro, que lo ve todo el planeta. Exacto. Y tiene inbox. Hay mucha gente que pone cosas recontra personales en el muro. Oye, qué rica tu flaca, la conocí ayer, qué buenos man... En el muro. Y de ahí, dos minutos después, el comentario de la mamá. Sí. Ay, hijito, qué lindo, que tu enamorada sea bien bonita. Sí. No, eso sí, pues. Bueno, es una nota divertida y hay que empezar a ponerla en práctica también. ¿Vamos a hacer una pausa comercial? Así es, ya nos regresamos. No se vaya. Casi todos tenemos una cuenta en Facebook y a todos nos encanta. Pero muchas veces nos emocionamos con los contenidos que podemos compartir y no nos damos cuenta que nuestra vida, rutina e información quedan totalmente expuestas.